A mí me queda bastante claro que contigo no hay manera de que sirvan las advertencias. Saca uno más respuestas hablándole a una absurda pared que a ti. Vas a regañarme como si fuera un niño. No te equivocas, un niño no se comportaría de esa manera tan primitiva. Créeme que tu forma de reaccionar es tan elemental. ¿Y ellos qué? Ellos sí se comportan de una forma racional. Son animales acostumbrados a atacar. Mira, aquí tienes la prueba. Ahora sí entiendes. No puedes permitir que Cerinza ingrese a la empresa. ¿Te lo imaginas como asistente de Garcés? Que podría enseñarle a los trabajadores a golpearse entre sí. No te equivocas. Podría enseñar muchísimo más de lo que tú crees. Por favor. ¿Te has puesto a pensar en algún momento de tu vida por qué la junta directiva quiere nombrar a Salvador en ese cargo? Seguramente Ángela los sobornó o los presionó. Andrés, tengo que mostrarte algo para que te enteres de toda la verdad. Y a ver si después de que te lo enseñe piensas lo mismo. ¿Ya los leíste todos? Sí, más o menos. ¿Y sigues pensando que Salvador es un ignorante incapaz de cumplir con algún cargo en la fábrica? Eso no prueba nada. Lo único que prueba y lo único que demuestra es que Salvador conoce más de la empresa que tú y yo juntos. Pudo ser respondido por cualquiera, Isabel, incluso por Garcés, que no pierde oportunidad en atacarme. No te olvides que está confabulado con Ángela. Yo me entrevisté con todos los miembros de la junta directiva y todos, absolutamente todos, aseguraron que no ayudaron a Salvador. ¡Porque están en mi contra! ¡Entonces enfrenta a Salvador tú! Pero no a golpes, sino con tus conocimientos, Andrés. No voy a perder mi tiempo examinando las aptitudes de ese imbécil, no. Y no voy a cambiar de idea. Mientras yo esté en esa fábrica, ni él ni Simón Domínguez entran. Tendrás que cambiar de opinión, porque yo ya di mi aprobación. ¿Qué? Que ante tal situación yo no pude rechazar la petición de Ángela. No puedo creer lo que dices. ¿Sabes lo que significa eso? Por supuesto que sé lo que significa. Significa que si las dos dueñas de la fábrica están en común acuerdo, entonces a ti no te queda más remedio que aceptarlo. De lo contrario, tendrás que perder tu puesto de director general. Me estás traicionando, Isabel. ¡Me estás traicionando! Y esto no te lo voy a perdonar. Nunca. Nunca. Salvador, lo espero esta noche en esta dirección. Por favor, no me falle porque es muy importante que hablemos. Te busqué en otra ciudad, caminé por otras calles. ¿Brindamos? Gracias. Ya usted sabe que no acostumbro a beber. Pero esta vez... esta vez no podrá negarse, Salvador. De alguna manera tiene que festejar su cambio de puesto, ¿no lo cree? No me diga que va a celebrar conmigo. ¿Por qué no? A fin de cuentas, yo di mi aprobación y fui en contra de lo que Andrés esperaba. Para beneficiarlo a usted. Salud, Salvador. Si las cosas marchan normalmente, entonces usted la semana que entra ya no tendrá que utilizar el uniforme de conductor. Si marcha normalmente. ¿Cómo se siente con este cambio tan radical y tan inesperado? No sé, me gustaría saber si algún día soñó con... con llegar tan lejos. Señora, yo nunca sueño nada. Yo simplemente obtengo lo que me propongo. Por
Pues me gustaría saber qué es lo que se propone, además de esto. ¿Espera algo más? Mucho, mucho más. No hay duda que usted es el hombre más calculador y más ambicioso que he conocido en toda mi vida. Si pretendiera escalar posiciones sin tener méritos, tal vez lo sería. Pero yo tengo méritos. Sí, sí, no lo dudo. Por algo di mi aprobación para que usted ocupara el cargo en la empresa. De lo contrario, me habría opuesto rotundamente, porque no mezclo los sentimientos con los negocios. ¿Para qué me citó en este lugar, señor? Aseguró que se trataba de algo importante. Lo es. Sí, lo es. Salvador, ¿quién es usted? ¿Cómo es que está tan capacitado para ocupar el cargo de asistente? No sé. ¿En qué momento aprendió todo lo referente con el manejo de la empresa? Le recuerdo que una vez aseguró que no le interesaba saber nada de mi vida. Que simplemente se conformaría con tenerme a su lado. Probablemente yo me conforme con eso, pero usted no se va a conformar con ser simplemente el amante de una mujer poderosa. Yo pretendo ser alguien mucho más importante. Entonces tampoco se va a conformar con ser mi esposo. ¿Y acaso alguna vez lo seré? Yo se lo prometí. Y lo voy a cumplir. Difícil. Andrés Corona nunca le dará el divorcio. No le va a quedar otro remedio que matarlo, como hizo con Pedro José. Pero yo estoy seguro que esta vez no se atreverá. ¿Quién eres tú, Salvador Cerinza? ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo pudo ser que tú me dieras todo y después me dejaras? Me arrancaste la vida. ¿Qué voy a hacer? Sin tu amor no soy nada. Me hace falta tu amor. Me hace falta tu cuerpo. Te juro que lo intento y no puedo olvidarme de ti. Tus caricias y besos. Enloquezco de solo pensar que no te veré jamás. Que tu amor tiene otro dueño. ¿Cómo podré calmar todo mi cuerpo? Tu amor como veneno me deja sin aliento. Arde muy dentro y arrancarlo no puedo. Lo que un día dio vida hoy me mata por dentro. Te juro que lo intento y no puedo olvidarme de ti. Tus caricias y besos.